Hola a todos, bienvenidos a mi nuevo canal. Mi otro canal es Miedo en Lakeshore, dedicado a Chucky. Ante la falta de noticias y novedades sobre él, me he decidido a abrir este nuevo canal. En él voy a mostraros mi colección de Blu-ray de la manera más ordenada posible. La voy a mostrar por sagas, por géneros, las que solo tengan una entrega y demás. También, aparte, pondré ediciones especiales, steelbooks, digibooks. Y al final de cada vídeo tendréis un ranking de mejor a peor entrega en caso de mostraros una saga. Y si os muestro películas sueltas, la nota que considero adecuada para ella. Sin más, voy a proceder a mostraros mi saga de Chucky en Blu-ray. Empiezo con él como homenaje a mi otro canal y a mis páginas y grupo de Facebook, el blog de Chucky y los hijos de Chucky. Y de paso, aprovecho para mandar un saludo a todos sus miembros. Para los que no sois de España, deciros que aquí solo están editadas la 2, 3, 4 y 6 en Blu-ray. Y las películas 1 y 5, que están en otros países, no tienen castellano. Por lo tanto, hasta que no las editen aquí, no las voy a comprar y las tendré en DVD. Os voy a mostrar ya con la primera de las entregas que tengo en Blu-ray, que es El Muñeco Diabólico 2. Como podéis ver, la portada respeta el póster original, lo cual ya es un punto a su favor. El disco es de fuera, porque la edición italiana también lleva castellano. Entonces imagino que habrán reutilizado discos, como suelen hacer bastante aquí. Aquí os voy a mostrar la descripción. Como observaréis, no contiene ningún tipo de extra. Pero en cuanto a imagen y sonido, es bastante buena teniendo en cuenta la cantidad de años que tiene esta entrega. Está editada por Universal. Vamos con la tercera entrega. De nuevo, exactamente igual que en la anterior, respeta la portada original. Y bueno, aquí tenéis al Chucky enfadado. Está hasta los cojones de Andy. También está editada por Universal. Ahí lo veis. Exactamente el mismo caso que en el anterior. El disco también es de fuera. Porque también es en Italia donde está la edición. Así que vuelven a reutilizar. Y aquí os enseño la contraportada, en la que además pues nos indica que tampoco tiene ningún tipo de extra. Esta edición y la de Muñeco Diabólico 2 son exactamente iguales, porque tienen el disco de fuera, la portada que respeta la original, ningún extra, y en ambas hay una muy buena calidad de imagen y de sonido. Ahora vamos con la cuarta entrega, que en diseño para mí es la peor de todas. Y digo que en diseño es la peor porque en este caso no se respeta el póster original, ese póster que podréis ver, que os voy a poner aquí al ladito para que lo veáis. Y que era además un homenaje al póster de Scream 2. Esta portada me parece algo peor, porque le dota un protagonismo a Tiff cuando el protagonismo recae en los dos muñecos por igual. A lo mejor tiene que ver que es la única no editada por Universal y que ha sido editada por Divisa. En el disco, al contrario que en los anteriores, sí que es un disco hecho de aquí, así que significará que fuera no hay ninguna edición con castellano. Y bueno, quizás lo peor que tenga esta edición no es la portada, sino la pérdida absoluta de todos los extras que el DVD sí tenía. Porque si bien en el DVD se incluía un making of con entrevistas a actores, productores, guionista y director, un reportaje sobre los efectos especiales, tráiler, críticas y hasta un juego de preguntas y respuestas, en el Blu-ray nada más que tenemos esto de aquí, un mísero tráiler. Eso sí, en calidad de imagen gana, porque es de referencia absoluta. Vamos con la última entrega por el momento de esta saga. La portada vuelve a ser exactamente igual que las anteriores, como podéis ver. También hay que decir que respeta el diseño porque es el único póster oficial que ha salido de esta edición. Un Chucky que siempre me pareció muy extraño, por cierto.
Al abrir el disco, nos encontramos con un disco de fuera también, exactamente como pasaba en la 2 y en la 3, manteniendo la imagen de la portada. Y otro de los aciertos de la edición, sin duda, son los extras. Como bien nos indica la contraportada, aquí podéis leer que incluye escenas eliminadas, tomas falsas, jugando con muñecos, rodaje de la maldición, muñeco vivo, dando vida a Chucky, muñeco vudú, el legado de Chucky, comparaciones con el Storyboard. Un Blu-ray bastante completo, sin embargo, en DVD no existe ningún tipo de extras. Exactamente al contrario que pasa con la novia de Chucky. Su calidad de imagen y sonidos son de las mejores que tiene esta saga. Entonces, esta edición es la mejor que han sacado de la saga Chucky. Si se me preguntase si existe algún pack con todas en España, pues bueno, hay un pack, pero no con todas. Hay un pack en Blu-ray con la 2, la 3 y la 6, y luego el mismo pack en DVD, que además de esas incluye la quinta entrega. El pack con todas existe fuera, se llama Chucky Collection, pero no tiene castellano, aunque es una buena opción para tenerlas en alta definición. Aquí termino yo, espero que os haya gustado el vídeo. Os dejo mi ranking personal ahora mismo sobre la saga, desde la que considero mi parte favorita hasta la que considero la más floja. Así que sin más, si te ha gustado, dale like, ya sabes. Hasta el próximo vídeo, adiós.